Condiciones climatológicas que favorecen la proliferación de los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y el oropouche mantienen en alerta a los especialistas de la provincia. En Cumanayagua, por ejemplo, se implementan acciones preventivas y asistenciales ante el panorama epidemiológico que tiene el municipio más complejo en el abordaje sanitario por su geografía montañosa. Tuvimos a finales del mes de mayo y el mes de junio principalmente una alta incidencia de arbovirosis en Cumanayagua. A punto de partida, acciones que se trazaron de puestos de mando, de reuniones, de la integración con la comunidad, porque hay que decir que para combatir las arbovirosis, si no hay intersectorialidad y el apoyo popular, es muy difícil combatir el mosquito. Y a partir de ahí, de todas las medidas que se han tomado a partir del mes de julio en adelante, hemos ido disminuyendo considerablemente la incidencia de arbovirosis del municipio de Cumanayagua. Estamos en un mejor momento. Hay mucho menos síndromes febriles, mucho el cuerpo guardia, que es un termómetro, te lo dice, que no hay incidencia de vector y que por suerte no hemos tenido pacientes graves ni complicaciones, ningún paciente que ha padecido la enfermedad. Sí deja muchas secuelas, la población sí se queja de muchas secuelas que deja sobre todo esta enfermedad nueva. Al Policlínico Aracelio Rodríguez Castellón, enclavado en el llano de Cumanayagua, acuden diariamente cerca de 30 pacientes con síndrome febril inespecífico y otros síntomas asociados a las arbovirosis que actualmente circulan en el país. Por toda la complejidad de las arbovirosis tenemos creada una consulta que está un médico especialista, tenemos un clínico, los evaluamos también por la parte de rayos X, los evaluamos también en la parte de los ultrasonidos, principalmente cuando ellos tienen alto riesgo, ya que están un poquito más complejos, los remitimos al segundo nivel de atención, al hospital provincial. Las embarazadas, los lactantes, los niños menores de 2 años, todos estos niños, a pesar de nosotros tener una comisión creada, estos niños son evaluados también por la atención secundaria. Nosotros, la indicación es por protocolo, nosotros los remitimos. Distante del municipio capital, Cumanayagua logra una sostenida vigilancia y seguimiento a la clínica de los pacientes en los diferentes niveles de la asistencia médica para evitar complicaciones a causa de las secuelas de una nueva enfermedad que debilita el estado de salud de quienes la padecen. Mayelín del Sol, Notisur.